In the ashes of our love, is there an ember that will spark? Is it all a bit too late? Or are we dancing, dancing in the dark? Buenos días. Con alegría, pues, vaya día que hace. Wow. Qué buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa, eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás poniendo como el Kiko? Sí, siempre comiendo. ¿Qué pasa, tío? Como... Tengo agujeros en el culo. yo la espalda, tío. Tengo como dos moratones aquí. Yo creo que es del Ferrari, sí, sí. ¿No? Por todos lados y un día espléndido, buenísimo. Esplendoroso, hace un día esplendoroso. Solaco hoy, buenísimo. Así que vamos a pasar un día en familia aquí en este parque y ya veréis todo lo que hacemos. ¿Cómo se llama la atracción esta? Furious Back. Aquí es como los barriles que van ahí. Como... Menos mal que Fran tiene a Noé y le está haciendo compañía. Bueno, Fran le enrea a ella. Me ha enredado porque yo tiraba para adelante. Que tiramos para allá y decimos, oye, vamos, ¿qué? Ya ves. Que se deja liar. No. Muy fácilmente. Así que se van a montar aquí en esta. Y nosotros aquí esperando la sombrita. Vamos a la primera. Venga, sal, suerte y al toro. Choca. Gracias, gracias. Hola. Ay, que aquí me estás grabando. ¿Vamos a por Noemi? Sí. Venga. Tenéis que ganar, chicas. Venga, hombre. Esto es como un monkey así subiendo para arriba, ¿eh? Lo hacemos rápido, ¿eh? Tenemos que ganar. Venga, que se note, Laia, que se note. ¿Estáis solos ahí? Espero que ganéis, ¿eh? Que no hay nadie más. Vamos, 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 vamos. Vamos. Venga, venga, venga. Yo la mamá. Y ahora soltaros. ¡Soltaros! ¡Tenéis que soltaros! ¡Soltad! Uf, nos vamos a poner aquí en la sombra. Uf. Porque nos podemos morir ahí de insolación. ¡Qué calor hace hoy! Yo soy una granizada. Estamos viendo muchísimos calameluchis hoy. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Qué de calameluchis! ¡Calipo de Jorge! Sí, no sé, ahora hay de todos los sabores. Había que mirar, a ver qué hay. Pues es una locura. Casi que no podemos avanzar mucho. ¿Sabes? ¿Qué hay? Hay azul. El azul me suele gustar a mí. Válido para porque el azul es de frambuesa, ¿verdad? Magic Blue, fresa, limón ácido. Pues no sé, ahora estoy dudando. ¿Entre el limón ácido o el Magic Blue? Sí, el Magic Blue. Me voy a pedir el Magic Blue. ¿Y el Aya? ¿Dónde está? ¿Aya se va a montar? Madre mía. Me tienen dado un día, claro, como ellos están todo el rato para arriba para abajo, y yo ahí esperando al sol. Porque encima hay poquita sombra hoy. Ay, pues nada, vamos a tomarnos algo. No es. Mentira, porque es para los tres. Bueno, el de... Son cuatro. El de azul, pensaba que iba a estar fuerte, porque pensaba que era frambuesa, pero está muy dulzón. ¿Qué lleva?
rellena y te sale más barato. Claro, te sale como un vaso normal. Claro. Y me lo trae como con vaso. Sí. Madre mía, mira William, está aquí ahora mismo. Mira, ¿ves? Qué exageración. Si van a subir a la montaña rusa. ¿Vamos para allá? ¡Es niña! ¿Niña? ¡Felicidades! ¡Por fin! ¡Choca! Dale otra hermanita por fin. ¡Qué bien! Lo que ella quería, madre mía. ¡Madre mía! Ha pasado de ser la única a tener ya tres hermanos. Y además una de ellas es niña. ¡Qué bien, qué bien! A cenar en el Iron Horses. ¿Tenemos aquí, hambre? ¿Te los invitas por la aventura? Sí. ¿Y huele? Acá huele, huele. Salsa barbacoa. Sí. Uf, huele. Tengo una gana de presentarme. Restaurante americano. Con mi familia. Estos días, vamos. Oye, ¿dónde quieres venir? Íbamos a venir la yo, pero... ¿Pero qué? ¿O vosotros ibais a venir al evento y irse? Si venía yo, pues os quedabais aquí más. No, para que no te quedas solita ahí. No, para que no me quedase, no. Sí. Para que disfrutar vosotros de parte. Sí, porque no la estás dejando subirse en nada, por esta en nada. En todo es por el simbolito de la embarazada. Algo que yo estoy disfrutando de, estoy viendo a los años disfrutar, pero mi cuerpo de pie andando tanto rato y el dolor. Sí, ahora comemos y nos vamos al hotel a descansar. Es que ayer, esta noche lo mío fatal por lo mismo, porque sobrecargué la espalda ayer. Aquí, sí, sobrecargué tanto la espalda ayer que no se me ha quitado en toda la noche el dolor. Normalmente me acuesto y a la media hora se me quita el dolor, no me ha podido ser, pero bueno. Venga, voy a disfrutar de la comida. Lo que hace una madre por su marido y su hija. Lo ha vuelto a remarcar. Sí, sí, es como... Porque una si vez. Quiero algo, ¿qué me vas a regalar? Sí. Un masaje en los pies durante un año consecutivo todos los días. Uy, que no tengo batería. Mira qué plato. Con maicito, hamburguesón. Hamburguesón. Tenemos que ver que esté bien hecha. Sí, ya me ha puesto que iba a estar bien hecha. Sí, ¿no? Que ha sido un poco... Decía que no podían pasarlo más o menos porque era ecológica. No me agarré, que lo puro, que con el dolor de espalda que tengo. Que se mea, tío, que se mea. Claro, es que es ecológica, entonces no se puede ni más ni menos. Ni más. Y yo pedí un solomillo de ternera. Que había pedido costillas a la, ni más ni menos también. Taquitos y ensalada, lo que te falta. Sí, ¿verdad? Y el ayo, los nuggets, sí, de pollo con patatas fritas. Mira, mira, vamos, si le gusta. Le encanta. Madre mía. El maíz le encanta. No dice nada, tío. Aire. Qué pasada. Respira, respira. Una, dos, ¿sí? ¡Ataque! ¿Cómo hemos comido? Mira cómo se ha puesto Noé. Mira cómo me he puesto de comer. Vamos. Madre mía. Me he llenado. Buah, buenísimo todo, buenísimo. Sí. Recomendado. Sí. La hamburguesa de ternera estaba calité supreme. Calité supreme. El solomillo muy bueno, los tacos de pollo buenísimos. Se han hartado de comer. Lo único que es que no nos ha dado tiempo a coger postre. Porque como no, sí. ya se tienen que ir, pero yo no pues podía vamos más. Tarde. Yo no podía más. Sí. Si vais tarde. Son las 3 y cuarto. Estáis tranquilitos. A las 3 teníais que estar allí. Mira, no pasa nada. Se va a ir el tren, no pasa nada. Si se va el tren, la hemos liado, pero bien, ¿eh? ¿Cogerán el tren? Lo sabréis en su canal. En próximos capítulos. Dime. Hola. Si nos haces un favor, ¿no te tiras una foto con nosotros? Claro. Muchas gracias. Iba a grabar, pero es complicado grabar aquí en Por Aventura, porque nos paran cada segundo. Sí, hay muchísimos caramelos aquí. Es una pasada, vamos. Esta mañana ha sido mortal, ¿eh? Sí.
Mira, acabamos de volver todo al parque. Ya, bueno, ya hemos hablado con 3 o 4. Sí. Y ya hemos quedado solitos. Sí, ya se han ido. Ya se han ido los campeonatos, sí. Ya se han ido toda gente de la organización, hemos quedado ya los 3. Sí. Y hemos dado un paseo hasta que cierre, que ya queda una hora y algo para que cierre el parque. Sí. Parecen youtubers. Sí, parecen y ya somos. Parecemos y ya somos. Solo parecemos. Y nada, eso, que vamos a dar una última vueltecilla por aquí. A ver qué sacamos. Sí. Bueno, hemos decidido ponernos finos filipinos antes de montarnos en nada. Sí. Yo esto. Otra pesa, ¿eh? Sí, un buen gofre con chocolate. Madre mía. Rico. Rico. No me has cogido servilleta. ¿Para qué está el brazo? Si no. No quiero un poco porque nos vamos a montar Fran y yo en la barca esa que va y no quiero vomitar. Yo espero no vomitar. Mala suerte, pero yo no me voy a sentar atrás para tener tu vómito. Me sentaré adelante. ¿En la esa de tu cutucu esa? La de ayer, ¿no? Sí, a ella le encanta. Sí. Y por ahí van a salir Fran y Elaya. Ahí están. Ahí están. Y ahora van a venir por aquí. Se reta a sí misma, dice. ¡Sin manos! ¿Veis ahora? Por allí. ¡Uy, ahora se van a mojar! ¡Uy, a los de detrás! Ahí vienen. ¡Voilá! Mirar cómo vienen estos dos. ¡Madre mía! No hemos puesto esta vez. Ahora no vamos. Peor que ayer, creo. ¡Madre mía! Peor que ayer. ¡Ostras, chaval! ¿Ahora tendréis frío? Sí, un poquito. Un poco, pero tengo ahora frío. No vamos a montar otra. Tengo frío yo. No, vamos a ver a todos. Diario de una embarazada que no se puede montar en nada. Parte 1. Acción. Se van a montar ahora Fran y Elaya aquí, en esto. En estas cosas. Y me han dejado otra vez sola. Aquí, con William. Los dos. Es lo que hay. Me meo toda. Vienen ahí los dos de tristes totales. Están solos en la atracción. Luchando contra ellos mismos. Ahora vendrán ahí sublimco alicientes mojarme a mí. ¿Sois los tristes? ¿Os estáis pasando bien, no? Mira qué tristes. ¿Qué te has comprado? Nada. Enséñalo. Vale. Me mira a mí. Hasta así. Dice, mira esto qué chulo. Me mira a mí y hace Fran. Qué cara más dura tiene, ¿sabes? Que yo no se lo voy a comprar. A ver. Bueno, espérame, por favor. Es un boli de Por Aventura, es chulo porque cuando pinta. A ver, hazlo del color. Se enciende. Y es una cosa que, como dice ella, lo ha querido tener siempre. Sí. Bueno, casi. Todo lo quiero tener. Familia Caramelucci. ¿Por dónde íbamos, Elaya? Dice que siempre ha querido eso. Eso, que siempre ha querido en su vida. Sí. Oye, y acabas de ver, vamos. No, mis amigas lo tienen. Sí. Sí lo tienen que tener, porque antes de tocarlo ha dicho. Y cuando lo aprietas, brilla. ¿Dónde? ¿Qué amigas? ¿Cuál es de ella? Ya está. O sea, de aquí, ¿no? O sea, que siempre no da zoom, me lo quiere entonces. Sí. O sea, le mira a Fran porque no lo voy a decir porque si no va a parar. Pero bueno, lo voy a decir. Igualmente. Porque sabe que el es más fácil. Es el más fácil de consentir en la comunidad. Es el consentido. Mi mamá es la del no. Yo soy la poli mala y él es el poli bueno. No. No, que va. Es la mala, simplemente.
Sin el poli. ¿De verdad? Sí, a pegarme, ahorita. Porque es un policía y te va a arrestar. Te voy a arrestar. Bueno, si hubiésemos cogido las cosas, las... Esto te hubiese arrestado. Si fuese por el haya, madre mía, chaval. Entra en una tienda y todo lo quiere. Sí, todo, todo lo que hay en la tienda. No, lo que no quieres es ahí. No, eso también lo querrías. No. Mira, hemos vuelto al hotel. Por aventura. Se acabó por aventura. Ahora nos queda la última cena. Mira cómo llueve, ¿eh? Increíble. ¿Por qué me miras así? ¿Qué hay dentro? Mira. Una cobra. Mira, ¿me veis? ¿Dónde está? Allá, ¿dónde está? ¡Ahora me veis! Hoy nos han cambiado de habitación porque, ¿ves? Pero está muy chula también. O sea, además tiene una pedazo de cama, sí, de 2x2. Los dos tipos de habitaciones que hay por, claro, en este hotel. Sí. Por aventura. Está súper bien. Bueno, ahora es que la tenemos, mañana la, sí, enseñamos. La de antes es muy para niños. Y la entradita esa para los niños, ¿verdad? En el baño. Y este es más, esta habitación es más típica de hotel. Claro. Pero está súper bien, es muy cómoda, la cama es enorme. La cama es enorme, lo que pasa es que la que tenemos aquí liada ahora mismo. Y todo más, como más sofisticado, el otro es más en plan casa de árbol. Sí. Con todo madera así más robusto y esto es más último diseño. Sí. Y nos vamos corriendo porque mi madre me ha llamado porque hemos estado haciendo Skype. Porque hoy la han operado. Porque hoy la han operado y nada. Uy. ¿En serio? Me han operado para hacerle una prueba y entonces, bueno, estaba la pobre toda agobiada porque por lo visto ella tiene seguro de Adeslas, dos velas negras para Adeslas, aquí, desde familia Caramelucci. Y... Te voy a dar, te mato, ¿en serio, Fran? Menos mal que la has cogido poco. Sí, menos mal. Ostras, chaval. Total, que resulta de que, como son tan graciosos, pues la han tenido esperando un buen rato y porque no firmaba la autorización de la anestesia para pagar, o sea, para pagar la anestesia, ¿no? Mi madre tiene seguro de Adeslas para pagar la anestesia. Y le han hecho pasar un mal rato a ella y a mi padre. ¿Quién lo ha firmado? Adeslas. Adeslas tiene que mandar la autorización y no la mandaba. Y luego la mandó y la mandó mal y la tuve... Y claro, eso si no, eso te vas para tu casa, gracias al hospital, que mi madre dijo, mira, que yo lo pago. Y luego ya veremos, pero que yo lo pago, porque claro, no se iba a ir para su casa. Y mi padre todo nervioso, en fin, un show. Así que... Two black candles for you, Adeslas. Two black candles for you, or... Mira, pero ya te lo dicen con acento. Yo te lo digo en español, en Spanglish. Le voy a decir el acento del hotel. Two black candles for you. Adeslas. Adeles. Total. Que eso, estamos hablando con ellos y nos ha hecho súper tarde. Tenemos 15 minutos para irnos a comer. Para que no nos cierren en el restaurante. ¿Por qué? Bueno, yo quiero comerse tres platos de arroz. Sí, pues. Vámonos. Que nos vamos, vámonos. Así que. Es por ahí. Así que mira, ese es el plan. Con la Abu Caramelucci no se mete nadie. Nadie. El mayor vicio de Laia es la paella. ¿A que sí? ¿Qué le gusta? Como haya un sitio paella. Pero en casa podemos hacer paella, mira que tiene. Lo que pasa es que no todos los días vas a poder cenar paella. Yo también he cogido. No es tan rica, no es por nada. ¿Perdona? Pero es que está. ¿Perdona? ¿Perdona? Tiene arroz, ¿no? Sí, tiene buena pinta. Y hay sopa de picadillo. ¿Y hay? Sopa de picadillo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Que nos gusta un bufecito. Yo he hecho un popurrí muy raro. He cogido ensalada de pasta, arroz, un cacho de pizza y patatas. No me digáis por qué, pero es así. Tercer pues, plato. La alegría de un niño en la, como come, ¿eh? Sí. Esa niña de la más alegre del mundo. Ya ves. Madre mía, tercer plato. Come un bendito. Ya ves, chaval. Madre. Tercer plato consecutivo. Ay, es que a ella las atracciones le dan mucha hambre. Y es que la paella le encanta. Qué tía, vamos. Ah, yo no puedo más. Me he comido la paella.
un cachito pizza, pero es que no puedo más. He llenado los ojos antes que la panza. Me viera por frutita. Me viera por sandía. Que está muy cara. Porque no he visto cuánto me he echado. El tercer plato, me he echado. Sí, porque me empeño a agachar mucho y ni siquiera lo he visto. Luego me he llenado, mira. Tres platos de paella. Vale, que también lo he dicho. Voy a hacer un tutorial de cómo hacerte moños, o sea, moños súper rápido en un restaurante. Vale. Coges... moños súper rápidos en un restaurante. Si quieres flequillo, deja la flequilla fuera. Vale. Bueno, no es que te parezca en un proceso. Vale. Yo lo que hago es de la raya... a sacar el pelo. Y luego lo cojo, le hago así, la turbo así como en una coladeta. Luego le... ¿cómo se dicen estos? Le doy vueltas y le haces un moño normal, ¿vale? Pero yo lo hago mejor de atrás, ¿vale? Así que... sí. Desde así... lo haces... luego... yo con esta comida... sí. Yo le pongo tres vueltas. Vale, ahora con esta hago lo mismo. Pero esta que lo voy a hacer con esa porque no tengo otra. Esta pulsera que es de amigas. Ya que se va a ir a deshacer moño. Deshacido. ¿Deshecho? ¿Qué te digo? Lo pongo ahí con el moño. Yo no tengo mucho pelo, pero si tenía mucho pelo, mejor. Tres. Bueno, para esta solo puede dos. Ah, no puede ser. Si puede, te pones, haz las vueltas que puedas. Luego, así queda. Un poco más, pero... necesitaríais un peine. Todo, total. Porque he cogido este yogur, este lado que no me gusta. Bueno. El moño para dormir. ¿Sabéis lo que una de las cosas que molan de moverse tanto, de ir a sitios y demás? Es que tiene fondos diferentes siempre para despedir el vídeo. Es verdad. ¿A que sí? Hoy tenemos este fondo. Parece... bonito, dorado, así. Es una paranoia porque es como... tan hecho con un riel. Sí, como si fuera una cortina. Bueno, caramelucci, es que ya estamos reventados. Que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que os queremos un montón. Que si os ha gustado el vídeo, dadle a like si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Seguid comentando con el hashtag CC para seguir saliendo en los blogs, que os queremos un montón, que de verdad nos ha hecho muchísima ilusión, pero muchísima, ver a tantísimos caramelucci, no os lo podéis imaginar, o sea, creo que ha habido más caramelucci aquí en PortAventura que en una quedada. Más o sea, más o menos igual. Ah, que sí, era, vamos, increíble, o sea, que es que era una pasada, yo no me lo podía ni creer, exagerar, o sea, todo lo que os diga es poco. Sí, sí, además muy bien, ¿eh? Estupendo. Así que muchísimas gracias, ha sido súper bonito conoceros, sentir vuestro cariño, de verdad que es que sois increíbles, que estamos muy contentos de tener una comunidad tan bonita, de verdad, y que esperamos que os quedéis muchísimo tiempo más con nosotros, sintiendo lo que sentís y siendo así con nosotros, ¿verdad? Totalmente. Nos sentimos muy afortunados, de verdad. Totalmente. Así que nada, poned la cara que va. ¡Que va! Nos vemos mañana.